Muy buenas tardes y bienvenidos a la Hora del Transporte y la Seguridad Vial, correspondiente hoy domingo 6 de noviembre del 2011, en el año del centenario de Machu Picchu para el mundo y también decenio de acción para la seguridad vial. Vamos a empezar el programa con un comentario que esperemos que ustedes lo tomen a bien, porque cada tercer domingo del mes de noviembre, según la Organización Mundial de la Salud y también de las Naciones Unidas, se conmemora el Día de las Víctimas de Accidentes de Tránsito a nivel mundial. Esto es bastante interesante. La fecha ha sido creada para poder sensibilizar a todos los países del tema de los costos, no solamente sociales, sino del costo de pérdidas de vidas humanas en el tema de los accidentes de tránsito. Por otro lado, nosotros queremos manifestar también que hoy estaremos comentando exclusivamente el tema de este primer programa de capacitación y fortalecimiento de la educación en tránsito y seguridad vial. Esto organizado por el Consejo Regional de Seguridad Vial. Y más adelante también, nosotros hemos sido merecedores de este premio organizado por la UPC, la Universidad de Ciencias Aplicadas, protagonistas del cambio. Más adelante estaremos con una entrevista interesante donde ya la vista de canales de corte nacional, empresas privadas, pues nos están dando la mano, la alerta de que nosotros continuemos con este tema, con el objetivo del programa de promocionar los temas inherentes al transporte y la seguridad vial. Nosotros rápidamente entonces vamos directamente a lo que tenemos preparado para el programa en los titulares. Titulares en la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Hoy en la Hora del Transporte y la Seguridad Vial, el Instituto Superior Tecnológico Público Tupamaru estuvo de aniversario, cumplió 36 años al servicio de la población cusqueña. Según el director de Regulación y Normatividad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Decreto Supremo 017-2009 tendría algunas modificaciones por no estar acorde a la realidad en provincias donde la ley es ambigua. La jefe de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Pasajeros, Carga y Mercancías dio a conocer que el Perú tiene nuevamente el título del país con más accidentes de tránsito. Sin embargo, la fatalidad en las carreteras han disminuido por la reducción de la velocidad con los dispositivos de control satelital. La Hora del Transporte y la Seguridad Vial en la radio en su primera semana ha convocado a autoridades involucradas con el transporte, que ha permitido rápidamente enganchar la audiencia de los transportistas y público en general. Con gran éxito se realizó el primer programa de capacitación y fortalecimiento de la seguridad vial organizado por el Consejo Regional de Seguridad Vial. Conductores participaron masivamente. El 20 de noviembre se conmemora el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Abatras Perú organiza actividades por esta importante fecha. En Ecuador, empresas cerveceras cumplen con su responsabilidad social. Inician campaña de seguridad vial denominado Pilas al Volante. Esto y más, hoy en la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Muy bien, nosotros estamos de retorno rápidamente en la Hora del Transporte y la Seguridad Vial, y hoy vamos a comentarte un poco de lo que acabamos de mencionar sobre este premio de protagonistas del cambio, que es, está organizado por la UPC, por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lima. Participamos nosotros y de casi 1.500 participantes hemos sido seleccionados entre los 10 ganadores, ¿no? Por el programa, por nuestro proyecto, que es tan interesante de contribución, sobre todo pues al nivel de información que no se tiene a nivel nacional. Como medios de comunicación estamos bastante fortalecidos con este tema de haber logrado este premio nacional, este premio internacional a nuestro proyecto, transportando, ¿no? Transportando información a través de las imágenes de la televisión, de la radio y de la revista. Quedamos bastante contentos, un saludo bastante especial a todo nuestro equipo de prensa, que obviamente está trabajando por nosotros, trabajando por el tema de la seguridad vial. Ahí está la publicación, es protagonista del cambio, y obviamente pues nos hacen merecedores a este honor de poder nosotros disfrutar de este premio
obviamente bien conseguido durante casi 10 años, venimos trabajando en el tema de la seguridad vial, y para nosotros y para nuestro equipo de prensa, amigos televidentes, es bastante satisfactorio haber obtenido un premio, traerlo hasta el Cusco, este premio tan interesante como Protagonistas del Cambio, organizado por la UPC. Es un premio internacional de la Fundación Lawrence Foundation, ¿no? Es así. Y más adelante estaremos tocando el tema, cómo ha sido nuestra participación en la capital de la República, consiguiendo este lauro para nuestra región. Muy bien, nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y luego estamos de retorno al instante con más información en temas inherentes al transporte y la seguridad vial. La hora del transporte y la seguridad vial. Bien. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial, y también algo que tenemos que comentar de entradita en el programa es la responsabilidad social que algunas empresas a nivel mundial vienen cumpliendo. Esto como pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud referente a los accidentes de tránsito. Una cosa bastante interesante que está sucediendo en México, en Ecuador, con la unión de las compañías cerveceras, sobre todo para realizar campañas de seguridad vial a todo nivel en todos los países. Esto es interesante. Esperemos que en nuestro país también haya una réplica de este tema de la responsabilidad social, que vamos a ver más adelante en el resumen semanal. Veamos. Esta semana, el Instituto Superior Tecnológico Público Tupamaru estuvo de aniversario. Cumplió 36 años al servicio de la población cusqueña. Sí, 36 años de existencia, 36 años de poder aportar en la formación profesional tecnológica de toda la juventud del Cusco, de la parte regional y también a nivel nacional. Para nosotros es un orgullo en este momento representar esta institución que se está proyectando hacia la comunidad a través de diferentes actos, ¿no? Para nosotros, plena satisfacción de poder representar este instituto que tantos lauros académicamente está dando a nuestra tierra. Esta institución nacional continúa desarrollando labores educativas en más de 10 carreras. Mira, estamos ofreciendo 10 carreras profesionales: la carrera de contabilidad, la carrera de computación informática, mecánica automotriz, mecánica de producción, electrónica industrial, electrotecnia industrial, las carreras de salud como es enfermería técnica y laboratorio clínico, y también las carreras de administración de servicios hoteleros y guía oficial de turismo. Son 10 carreras que a través del nuevo sistema de adquisición de competencias, es decir, la aplicación del nuevo diseño curricular básico, nosotros estamos cambiando la forma de la educación tecnológica. Es una tarea que a todo el personal docente jerárquico nos ha tocado vivir en esta coyuntura, y lo hacemos con mucho cariño, con mucho fervor y con mucha dedicación. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para dar un abrazo a todo el personal docente, a todo el personal administrativo, a todo el alumnado en general y a la plana jerárquica que dedica muchas horas de su vida y de su trabajo para el crecimiento y desarrollo de nuestra institución. Según el director de Regulación y Normatividad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Decreto Supremo 017-2009 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones tendría algunas modificaciones por no estar acorde al plano normativo en provincias donde la ley es ambigua. Bueno, se va a revisar lo que es respecto a la normativa, respecto a transporte terrestre, y también a su vez también sería conveniente que tanto los transportistas como el gobierno regional, las municipalidades provinciales también participen enviando sus propuestas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a efecto de evaluarlas y ver la viabilidad de las mismas, ¿no? Estas modificaciones estarían sujetos a evaluaciones de acuerdo a las propuestas de los gobiernos regionales y locales a nivel nacional. Todo es sujeto a evaluación, se va a evaluar las propuestas que presenten los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales. Según la jefa de la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías, SUTRAN, continuamos con el título del país con más accidentes de tránsito. Sin embargo, la fatalidad en las carreteras ha disminuido por la reducción de la velocidad con los dispositivos de control satelital. Bueno, en la carretera vemos una disminución de la fatalidad, cerca de un 20%, pero no nos satisface eso porque todavía el número de accidentes sigue siendo
importante, sigue siendo la misma cantidad que el año pasado, de enero a septiembre. Hay mucho trabajo por hacer, pero ya hemos podido evidenciar que la fatalidad ha disminuido por la reducción de la velocidad. Y la reducción de velocidad expresada en el uso de GPS en ómnibus interprovinciales. Ahora hay que seguir trabajando en reducir la velocidad en camiones, en autos, en station wagon, en toda aquella unidad que utiliza las carreteras. Según la titular de la SUTRAN, uno de los problemas más graves de la informalidad se encuentra en el Poder Judicial y algunas autoridades que no entienden que se debe privilegiar la vida de las personas. Es verdad, el transporte terrestre, si utiliza medidas cautelares, utiliza el Poder Judicial para seguir trabajando sin cumplir los reglamentos, eso no es válido. ¿Por qué? Porque ya existen fallos del Tribunal Constitucional donde ha señalado claramente que en el transporte terrestre tiene que privilegiarse la vida de las personas, que es un derecho constitucional máximo. Y para eso las empresas de transportes deben cumplir con los reglamentos, deben cumplir con las normas establecidas por las autoridades. Las empresas que están circulando con silencios administrativos y medidas cautelares, según la superintendenta, indicó que las autoridades deben realizar los descargos para que estas empresas no sigan circulando, poniendo en grave riesgo la vida de los usuarios. Bueno, va a depender de cómo esté señalado el TUPA en la autoridad competente. Si el TUPA dice que requiere un silencio administrativo positivo, entonces hay que tener presente la presentación del documento. Si dice negativo, no es necesario. La medida cautelar es la orden del juez, que hay que respetarla. Así consideremos que esté equivocado. Lo que hay que hacer ahí es hablar con el juez y presentar los descargos y demostrar que la medida cautelar, en todo caso, tiene que privilegiar la vida de las personas. Es un trabajo de abogados que tienen que saber sustentar. Respecto a las escuelas de conductores, centros médicos y centros de inspecciones técnicas vehiculares que están funcionando irregularmente, la autoridad competente será firme en la cancelación de sus autorizaciones por no cumplir con el espíritu de la norma, que es mejorar la calidad de conductores en el Perú. Bueno, a nivel nacional, SUTRAN es muy firme en la fiscalización de las escuelas de conductores porque es lo que nos pertenece hacer y sí nos corresponde, igual con los centros médicos. Y seremos, como lo estamos siendo desde el primer día, muy severos. Si encontramos faltas muy graves, pues aplicaremos la sanción muy grave, que es cancelación de la autorización. Tendrán el debido proceso para presentar sus descargos, pero si no lo logran levantar, la cancelación será efectiva. Por eso invocamos a que las escuelas, centros médicos y plantas de revisiones técnicas cumplan estrictamente el reglamento. Si dice una cantidad de horas de teoría y práctica, tienen que cumplirlas. El postulante tiene que salir totalmente instruido y capacitado de las escuelas de conductores. Finalmente, la doctora Elvira Moscoso dio a conocer la línea gratuita para que todos los usuarios de los servicios de estas malas escuelas de conductores denuncien las irregularidades mercantilistas que se están cometiendo. ¿Es así, correcto? Nosotros tenemos la línea gratuita, el 0800-12345, es una línea fácil, 0800-12345, atendemos las 24 horas del día, los 365 días del año. Pueden enviarnos cualquier consulta o comunicación que le estaremos respondiendo, o también al correo de comunícate @sutran.gov.pe. Con este correo estamos en contacto con todo el país y les damos toda la información que está a nuestro alcance o lo orientamos. La Hora del Transporte y la Seguridad Vial en la Radio, en su primera semana, ha convocado autoridades involucradas con el transporte, que ha permitido rápidamente enganchar la audiencia de los transportistas y público en general. Diversas autoridades y gremios de transportistas, así como especialistas en seguridad vial, diariamente 7 a 8 de la noche, por Radio Salcantay, en FM 92.70 y AM 1080, van integrando a la región, con la problemática del transporte y el mecanismo especializado para evitar accidentes viales. Esta ventana de información, puesto al servicio de la población, es patrocinado por la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, que próximamente estará cumpliendo un año al servicio de la seguridad vial en nuestra región. En el transcurso de enero a julio del presente año, se han producido 9.187 accidentes de tránsito que ocasionaron 7.000